concepto de patrimonio cultural es un concepto que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. En sus inicios estaba asociado a aquellos objetos que tenían una gran monumentalidad o una belleza singular, ¿no? Y también estaba muy restringido a ciertos ámbitos académicos y científicos. Actualmente esa noción se ha enriquecido mucho y se ha ampliado. Hoy en día el patrimonio no solo apunta a ese tipo de elementos en los inicios, sino que también a identificar aquellos elementos que son representativos para las comunidades, sobre todo a escala local. Es decir, que ya no es necesario que un elemento patrimonial tenga esta cualidad de monumentalidad o de una singular belleza. El patrimonio se ha extendido a la escala territorial. En el año 92, la UNESCO determinó que el patrimonio puede tener una escala mucho más amplia y para ello utiliza el concepto de paisaje. ¿Y por qué el patrimonio, digamos, nos invita por ahí a reflexionar o a pensar sobre el pasado? Porque, a ver, justamente el patrimonio es como una ventana al pasado. Nos permite, digamos, reconocer la historia, la cultura, quiénes somos, ciertas vivencias, costumbres, tradiciones. Y de esa manera la gente puede reflexionar sobre quiénes somos como individuos, como comunidad, y reflexionarlo, digamos, en el presente y poder proyectarnos a futuro. Entonces es importante el patrimonio en ese sentido, en el que nos permite encontrarnos como comunidad y encontrar ciertos valores que compartimos en común. Y por otro lado tenemos que hablar del espacio público, o sea, el espacio público como un lugar, no sé si lo simplificamos mucho, un lugar donde cualquier persona tiene derecho a estar, ¿no? Entonces es el lugar donde la población se va a encontrar, es el punto de encuentro. El espacio público en la planificación urbana es fundamental porque ayuda a la cohesión social, a que la gente se pueda encontrar, se pueda ver, pueda interactuar. Es como que el espacio público es inherente al concepto de ciudad. Cuando nosotros vinculamos el espacio público y el patrimonio, ahí hay como una relación muy estrecha y es hasta estratégica. ¿Por qué? Porque en el espacio público puede llegar cualquiera y lo puede disfrutar cualquiera. Y si a ese espacio le agregamos elementos patrimoniales para que la gente aprenda sobre el patrimonio, pueda expandir sus conocimientos, lo pueda interpretar y lo pueda compartir con el otro, entonces ahí estamos potenciando las dos cosas, el espacio público como lugar de encuentro y el patrimonio como elementos que nos identifican o que hacen a nuestra memoria colectiva. Yo creo que todos los esfuerzos, digamos, que vayan a potenciar el patrimonio, lo que eso significa, apostar por la memoria colectiva, por el conocimiento sobre esos hechos que, digamos, que nos ayudan a crecer como ciudadanos, como nación y demás, siempre son, para mí siempre son bienvenidos. Lo que por ahí hay que tener en cuenta es cómo se gestionan esos espacios para que el patrimonio no pase a ser una pieza decorativa, ¿no? En particular, por ejemplo, lo que tiene que ver con el paseo que se ha dado en Luján de Cuyo, con la rotonda, me parece sumamente útil y valeroso lo que se hizo. De hecho, cuando se inauguró hubo un espacio para los veteranos, para los soldados. Ahora el tema es cómo nos planteamos para que realmente esos elementos potencien lo que queremos transmitir como elementos, digamos, patrimoniales, por decirlo de una manera, esos valores históricos, simbólicos, porque que uno vaya a ver un elemento como una escultura muchas veces no me dice demasiado, sobre todo cuando pensamos en las nuevas generaciones. Generalmente el patrimonio es algo que nosotros tenemos, que valorizamos y que lo queremos transmitir a las próximas generaciones. Y esa transmisión se tiene que dar a partir de la educación o de la charla, digamos, del intercambio. Y muchas veces cuando no hay o no se toman estos elementos como, te diría como excusa, pero no sé si es esa la palabra, cuando estos elementos no se explotan al máximo sobre lo que queremos transmitir, entonces se pierde esa idea. Cuando queremos agarrar un espacio público y asignarle estos valores patrimoniales, hay que generar un plan de manejo, hay que generar un guión para saber qué queremos transmitir, cómo lo vamos a hacer, a quién va a ir apuntado, y entonces de esa manera es más fácil poder transmitir la información, que se puede ampliar la información que se ve. Entonces de esa manera el patrimonio empieza a ser resignificado de otra manera, y ya pensando en cómo educamos a las próximas generaciones sobre ese legado que no queremos perder,
y que por eso justamente lo ponemos en un lugar muy concurrido para que la gente pueda ir. En este caso en particular, a mí me parece que en el tema de Malvinas es muy interesante dentro del patrimonio, más allá de estos grandes monumentos como el avión, el tanque, ¿no?, que son los que siempre atraen la atención, podríamos decir, bueno, ¿y cuáles son los valores que podrían aportar los veteranos o los soldados a estos relatos, a lo que queremos conservar, a lo que queremos transmitir, y no quedarnos por ahí quizás solo en el relato de lo que estos objetos bélicos pueden llegar a transmitir, ¿no? Incluso también pensando que el patrimonio va cambiando de significado, se reinterpreta. Entonces hablamos de Malvina como un hecho para defender la soberanía y que está asociado, en este caso de Malvinas en particular, a lo que puede ser un conflicto bélico, que fue agresivo, ¿no? Pero hoy en día podemos decir, bueno, ¿y cómo interpretamos hoy esa soberanía nacional frente a los nuevos cambios? ¿Qué sucede con la minería? ¿Qué sucede con los bienes naturales? Entonces quizá, digamos, es una vinculación con la soberanía que no necesariamente es agresiva.